los aficionados que aprecian este lindo deporte. Bien, Raúl, está todo listo ahora. Viene el ingreso ahora, amigos, también del siguiente protagonista. Se trata de James Winchester, el que está acercándose a esta arena. Está por los pasillos en este momento, rumbo a lo que es el cuadrilátero en este contienda, en este combate que se va a realizar dentro de la categoría de los Super Welter. Aquí tiene precisamente su última pelea, que fue el 16 de noviembre. Así es. Yo estuve cubriendo esa pelea de Winchester, donde fue derrotado. Pero es un peleador que le aguanta mucho, nunca ha sido noqueado. Le ha peleado buenos peleadores como Michael Medina, Matt Cotterill, peso mediano. Matt Cotterill le aguantó la distancia. Glenn Tapia. Hasta ahorita nadie lo ha noqueado. Solamente hace dos semanas que peleó y fue a la distancia con un peleador bueno, invicto, ¿verdad? Que se esperaba que iba a ganar por knockout, que se llama Twinkle Fingers Hernández, Joey Hernández. Ahí lo vemos a Winchester. Sí, Winchester, que peleó hace tres semanas. Dos semanas. Dos semanas, sí. Ah, bueno. Está en la mejor condición física, dice, y va a tomar estratégicamente la pelea. Y la contraparte aquí está Jorge Meléndez, que tiene un estilo agresivo también. Dice que no conoce a su oponente, pero estuvo confiando en lo que su esquina le dice. La última pelea que tuvo, noqueó precisamente en un round ante Milton Núñez. Eso fue el 31 de agosto de este año. Y sí, mencionaba que dice no había visto videos tampoco de su oponente, pero dice que le deja eso en manos de quienes lo están dirigiendo en este momento y que, así bueno, es, le podrán respaldar. Y por cierto, se trata de Félix Javier González, que es su preparador físico, Edwin Díaz, el manager, y Denis Pantoja, los que están como el que está este último como entrenador directamente con este hombre que va ingresando, Jorge Meléndez. Así es, y Meléndez, pues, quiere ser el primero en noquear a James Winchester. Dice que hace como una semana que le... Bueno, él ya tenía dos meses entrenando, ¿verdad? Pero una semana que ya se dio que le iba a pelear a Winchester. Tuvieron que pasar como por cinco oponentes, imagínate, Alejandro. Pero él dice que está listo para todo y se puede acoplar a cualquier estilo. Y creo que se va a acoplar al estilo de Winchester, porque Winchester es un peleador que viene hacia ti, viene a pelear. Así es que nada difícil. Lo va a hacer pelear. Y es lo que le gusta a Meléndez, es un peleador agresivo. Y sus peleadores favoritos le gustan a Mike Tyson. Sí, por el poder, a Cotto por el boxeo y a Tito por la pegada. Perfecto, y aquí está el frente a frente, señores y señores. 23 años de edad, juventud y bueno tesoro contra James Winchester, 34 años de edad, 5'11 de estatura, 2 pulgadas extra para, 3 pulgadas debo decirle, para Meléndez. Y bueno, parejos en el peso, 73 pulgadas en el alcance, que eso sí es fundamental. Son 6 pulgadas de diferencia las que favorecen a el de Manatí, Puerto Rico, Jorge Meléndez. Vamos con Jimmy Delano Jr. A special attraction brought to you by Miguel Cotto Promotions, Golden Boy Promotions, and Showtime, sponsored by the Puerto Rican Tourism Board. Puerto Rico does it better en Corona, la cerveza más fina. Introducing to you our three judges scoring from ringside. From Pennsylvania, Alan Rubenstein. From New York, John Signorile. And also from New York, Robin Taylor. Our third man of the ring, the referee in charge, Ricky Gonzalez. All right, fans, here we go. Super welterweights in the ring. We're scheduled 8 rounds of boxing. Introducing to you first on my right, fighting out of the red corner, wearing gray trunks with black trim, fighting out of Reidsville, North Carolina. He weighed in at 155 pounds with a record of 15 wins, 6 losses. He has 5 wins coming by way of knockout. Introducing James Winchester. And his opponent across the ring on my left, fighting out of the blue corner in this 8-round attraction, wearing silver trunks with red and blue trim, representing Vega Baja and Bayamón, Puerto Rico. He weighed in the same as his opponent, 155 pounds, with a hard-hitting record of 24 wins, 2 losses, and 1 draw. He has 23 big wins coming by way of knockout. Introducing Jorge Destroyer Meléndez. Once again, a referee in charge, Ricky Gonzalez, now to give instructions.
la última reunión con el juez. I expect a good, clean fight. Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Yo te di las reglas en el camerino. Protéjase y siempre obedeces mis órdenes. Toca el guante. Touch gloves. Perfecto. Ahí está entonces la indicación. Espera una pelea limpia, dice el referee central. Vamos a ver. Tenemos a James Winchester, que no tiene experiencia amateur, pero ha conseguido fraguar una pelea, una carrera profesional de 15 victorias, 6 derrotas, como lo escuchamos. El de Greensboro, North Carolina, James Winchester, que viste de gris y negro en este momento, guardia derecha. Y su contraparte, Jorge Meléndez, el de Puerto Rico, que viste en color plateado con vivo rojo, blanco y azul también. Una categoría super welter la que se dirime en este momento en un pleito pactado a 8 capítulos. Aquí se viene el frente un poco trastabillado ahí Winchester. La técnica parece no ser parte en este momento de él. Tiene 34 años de edad, pero dice que planea pelear hasta los 40. Dice. Él dice que él tiene en la mente que nadie se la va a quitar, que él va a llegar a ser campeón del mundo. Aunque fue derrotado en la última pelea y, como dije, nunca ha sido noqueado. La última pelea perdió con un peleador zurdo. So, él dice que esta pelea va a ser más fácil porque Meléndez es derecho. Y bueno, Winchester, obviamente, como lo ven, es un peleador más bajo, menos alcance. Tiene que buscar la pelea en corto, tiene que cortar la distancia, arrimarse más. No puede pelear de afuera porque Meléndez es el peleador más alto con el jab largo. Tienen una cosa en común. Tú mencionabas de que Mike Tyson era ídolo de Jorge Meléndez, pues también lo es de James Winchester, pero por diferentes causas, ¿no? Obviamente por la fortaleza, pero para Winchester dice el hecho de que no tuviera miedo, el no tener miedo y el la intimidar a otros, dice que es lo que le llamaba la atención a Winchester. Aquí se viene otra vez intercambio de golpes con mano recta derecha que lo viene a poner atrás contra las cuerdas. A Winchester se le abraza, se le enamora por un instante, pero pidiendo un poquito de respiro. Winchester, como lo ven, es un veterano, así que no tiene muchas peleas, pero le ha peleado con peleadores donde ha aguantado la distancia. Y como lo ven ahí, él sabe cómo amarrar, él sabe cómo sobrevivir. Y está otra vez contra las cuerdas. Difícil situación, pero el alcance no es algo que está a su favor. Winchester, mano de volado de derecha que viene aquí a estrellarse en el rostro de Meléndez, que sigue hacia el frente. Lo quiere cazar aquí contra la esquina. No sale por laterales Winchester, que es lo que debería hacer. Faltó ahí, se queda como blanco, fijo, de fácil en ese sentido para el de Puerto Rico. Y tiene otra vez el acecho de el caribeño. Se le abraza ahora Winchester, que mencionaba antes de la pelea, le está confiado en lo que él tiene que hacer y preocupado de eso, no tanto en lo que pueda hacer el oponente. Eso en referencia de que no había estudiado tanto tampoco a su rival que tiene enfrente. Contra las cuerdas ahora enconchado ahí Winchester, recibe todo el castigo duro, las manos que vienen con velocidad, contundencia y también con eficacia de parte de Puerto Rico. Despierta mientras ahí Winchester y lo manda un poquito hacia atrás a Meléndez, que ahora aguanta también la metralla. Meléndez tiene que trabajar más al cuerpo. Alejandro ya sabe que es un peleador que, bueno, aguanta mucho, no lo ha noqueado, así que hay que bajarle la condición, trabajar el cuerpo, cansarlo. Sí, señor. Ahí está otra vez mostrando lo que es su mayor confianza para Meléndez, que es su potencia dinamitera en los puños. Sonó la campana, vamos al descanso. Por lo pronto, pero un primer asalto que, bueno, creo que está claro quién se lo llevó, ¿no, Raúl? Sí, ese primer asalto se lo di a Jorge Meléndez. Buen asalto para Jorge Meléndez. Sabemos cómo lo utiliza el jab. Ir ahí la recta por arriba de derecha de Meléndez y trabajando el cuerpo también. Hizo muy buen trabajo en ese primer asalto Meléndez. Vemos la derecha por arriba cómo conectó y lo vemos, se Winchester va hacia atrás. Ya lo tiene a Winchester en las cuerdas, trabajándolo ahí el cuerpo, buenos ganchos a los dos lados del cuerpo, y tiene que ser más de ese trabajo Meléndez si quiere ser el primero en noquear o parar a Winchester, que ahorita nadie lo ha hecho. Muy bien, tendrán una nueva oportunidad entonces. El segundo capítulo está anunciado y arranca en este mismo instante. Como pivote del centro del cuadrilátero, ahora se manifiesta Jorge Meléndez. Pero viene un poco más decidido ahora Winchester, que parece que viene a cortar la distancia, que es donde le tocaría. Cuidado que se resbaló, cuenta así,
De esa manera, dice el referee, no pasa nada. Sí, perdió un poco el balance. Un poco alocado también Winchester. Y Belnett tiene que tener cuidado con esos golpes alocados que tira, esos volados por arriba. No se puede descuidar porque lo puede lastimar. Otra vez salir cuerpo a cuerpo. Y bueno, la idea no es mala de lo que busca hacer James Winchester, el acortar la distancia, porque ahí es donde se convierte en menos vulnerable, digamos, en esa zona, así precisamente. Sí, pero mira, inteligente, le pega a Meléndez con buenos golpes de poder y lo amarra, lo abraza. Te digo, él sabe cómo sobrevivir, es un veterano. Oh, ahí donde se puede descuidar Meléndez. ¿Te fijas cómo le llegó ese volado por arriba de derecha de Winchester? Y se lo repitió, obviamente. Ajá. Le dio efectividad, le sirvió y lo volvió a repetir, que eso es lo más inteligente todavía. Otra vez doble jab de mano zurda, ahora por conducto de Winchester, estudiándolo más sereno. Y ahora Jorge Meléndez parece que no intenta apresurar el knockout, como asimilando de que puede llegar solo si llega bien, y si no, hace dejando. Los dos enganchados ahí, ahora contra las cuerdas en la espalda, Meléndez. Interviene el referee, vamos a ver. Sereno, confiado, pero con precaución a la vez, yéndose al frente el mismo puertorriqueño. El de Vega Baja, Puerto Rico, ahí está, hacia el frente, una mano que vino con potencia, se estrelló en su rostro. Y viene el referee intervenir otra vez, una pelea que tiene muchos cortes en espacios. Precisamente por eso se va la lona con ese gancho de mano zurda que le vino. Ese sí. Poquitito arriba, sí, del oído derecho. Quizás no está muy lastimado, pero sí fue lo suficiente para un poco fuera de balance, y también fue el golpe que lo mandó a la lona a Winchester. Vamos a ver si puede. Parece repuesto. Buen gancho de mano derecha que lanzó. Cuidado, cuidado. Oh. Cuidado. No se puede, sí, no puede perder el control, Meléndez. Y fíjate, Winchester son de los peleadores que te puede hacer perder el control. Sí, señor. Aquí vino otra vez. Le metió un gancho de mano derecha impresionante al cuerpo, limpiecito. Pero después le hizo palanca a la nuca. Por eso se molestaba precisamente Jorge Meléndez. Me da impresión. Y lo quiso levantar. Pero le dio más segundos de descanso a Winchester. Cuando de alguna manera se molesta Meléndez. Ahora sí, quiere terminar por nocaut otra vez. Empieza a apretar la metralla. Otra vez lo cruza con gancho de mano derecha. Y le doblaron las piernas a Winchester, que sigue aguantando estoicamente como un héroe dentro del cuadrilátero. 10 segundos quedan, poco menos que eso. Vamos a ver si alcanza a terminar este capítulo. Winchester no suelta las manos. Le pueden parar la pelea. Terminó y van al descanso. Ahora merecido, por cierto. Qué manera de terminar ahora. Bien confiado, se le ve en el rostro a Jorge Meléndez, que está tranquilo. Y vamos a ver qué es lo que pasó en este salto previo, Raúl. Vamos al knockdown. Sí, fue un knockdown. Estaba un poco fuera de balance. Estaba fuera de balance al mismo tiempo Winchester. Pero sí lo conectó con un gancho Meléndez, en la forma que entró. Y aquí lo vamos a Meléndez trabajando. Esos son los volados donde tiene que tener cuidado de Winchester. Mira, ahí está en la mera 100 ahí. Le da un gancho de izquierda Meléndez y lo manda a la lona. Y como dije, iba con el golpe, iba fuera de balance también Winchester. Pero bueno, lo contaron como knockdown ahí, trabajando los uppers por el medio. Muy bien, sonó la campana entonces ahora. Y viene otra vez al frente decidido Winchester en este que es el nuevo capítulo, el número 3 de los 8 que están pactados en esta contienda dentro de la categoría de los pesos Super Welter. Muy complicado con la diferencia que hay de alcance entre ambos. 6 pulgadas, reiteramos, que tiene a su favor Jorge Meléndez. Y que está haciendo uso de ellas, perfecto. Sí, tiene que, no tiene por qué estar peleando tanto en corto. Tiene que nomás tomar la suficiente distancia para conectar sus golpes de poder, utilizar el jab, medirlo con el jab. No dejarlo entrar, Alejandro, no dejarlo entrar, porque si tú ves ya, entre más van los rounds, Winchester está haciendo cosas que no debe ser en el boxeo. Lo está agarrando en la nuca, lo está utilizando la cabeza. Está haciendo una pelea ruda, una pelea callejera. Y Meléndez puede perder el control, no debe de perder el control. Es joven, no tiene la suficiente experiencia para, creo yo, para saber de no perder el control. Es lo que pasa a veces, un veterano te hace perder el control. Y, sí, ser listo. Y a la vez, en la contraparte, esa es la pelea.
Spencer Winchester. Ajá. Así que bueno, haciendo cada uno su papel, vamos a ver quién consigue sacar el mejor resultado. Por lo pronto en puntos está aventajando el de Puerto Rico, Meléndez. Tiene que cuidarse, como dijiste, con las manos zurdas de volado, que luego de pronto le lanza, como estas, enconchado. De pronto se levanta Winchester y explota con un buen gancho cortito zurdo. Lo hizo retroceder a Meléndez. Ahí está, dicen que la mejor defensa es el ataque, pero se ve cansado. Ahora Winchester contra la esquina, peligrosamente se queda ahí recto de derecha, que viene doloroso, ahí lo aguanta todo y se le abraza. Intenta de todas maneras el uppercut de mano derecha, Winchester. Interviene el referee ahora para separar. Te digo, tiene que seguir castigando, trabajando el cuerpo Meléndez, porque yo ya lo vi a Winchester hace dos semanas contra Joey Hernández y le pegó con todo a la cabeza, pero no utilizó muchos golpes al cuerpo. Así es que tiene que trabajar. Es una buena prueba entonces para castigar Meléndez. Sí, castigar abajo primero, castigar. Las peleas más incómodas de pronto son las que te dan más experiencia, ¿no? Sí. Que te enseñan cosas. Y este puede ser el caso para el de Puerto Rico, el Destroyer, así como se lee su apodo ahí precisamente en la cintura, en el resorte blanco que tiene el frente de su pantaloneta de color plateado de Meléndez. Otra vez buen recto de mano derecha, otra vez se lo repite, le dobla las piernas a Winchester, parece que puede terminar la contienda. Aguanta y cabecea un poco ahí el del norte de Carolina, pero contra la esquina todavía, buen gancho de mano zurda, y ahora lo mandan con la mano derecha directo a la lona. Allá está atrás precisamente. Le quedan menos de 10 segundos. Lo va a salvar la campana Winchester. Tiene que irse encima Meléndez. Haciéndole señas ahí Meléndez. Buena mano en forma de volado derecha que le mandó Winchester. Se pegan después de la campana el referee. Nada más verbalmente los amonesta, pero se van a la esquina. Tuvo vida increíble. Yo no creí que iba a terminar el asalto, soy sincero. Lo salvó la campana. Creo que si hubiera quedado un minuto, a lo mejor se lo hubiera acabado. That was a good round. You gotta take a deep breath, son. Sit back. Come on, they want to see you. You all right, son? Good? Yeah? You doing good. That was a good round for you. Visita de doctor para ver si está bien, nada más. Mire, aquí vemos cómo lo mandó a la lona Meléndez, utilizando sus combinaciones de poder ahí, la recta o volado de derecha. Y lo lastimó, lo tenía. Esa vez sí lo lastimó, mira. Ese fue un poco bajo, ¿eh? Sí, un poco bajo ahí. Yeah. Ahí vemos ahí. Gancho así, como un gancho de derecha. Cortito, ¿no? Cortito, y lo manda la lona a Winchester. Bueno, ahí está el momento con una repetición brillante que nos deja ver detalle a detalle lo que se vivió. Sonó la campana. Continuamos con este, que es el cuarto asalto. Que marcaría la mitad de la contienda. Se viene al frente Meléndez. Quiere terminar pronto, parece. Ya probó que la dinamita le da resultado. Se resbaló Winchester. Y vamos a ver si no se lastimó la rodilla. Sí. El pie parece que se le torció. Se está quejando ahí. Y bueno, Meléndez está haciendo lo correcto. Se le está yendo encima. No, la gente comienza a buchar porque... Yo no lo vi de esa forma. Sí. A mí me parece que sí se dobló el pie. Pero el referee no le dio tiempo, ¿eh? Así como va, otra vez hacia el frente. Y si es que está lastimado de verdad, mucho más complicado seguir adelante contra una fiera que es este destructor, el Destroyer. Meléndez contra la esquina, parece que va a terminar, le van a parar la pelea. No más, dice el referee. Y ya se va a descansar entonces Winchester, tranquilo, que no reclama nada. Y ahí está celebrando el triunfo, mientras tanto, Jorge Meléndez, en lo que se convierte en su victoria número 25 en su carrera profesional. Excelente victoria para este puertorriqueño, Jorge Meléndez. Nadie hasta ahorita lo había parado, noqueado a Winchester, y él fue el primero. Así es que de eso demuestra mucho. Demostró pegada en sus puños, en las dos manos tiene buena pegada. Aquí está la repetición, mientras tanto, otra vez ese momento. Fue por el jab, sí. Lo apabulló ahí. Ah, ese fue el resbalón. Sí, fue el resbalón ahí. Se fue la lona Winchester. Se quejaba del tobillo, que estaba lastimado. Y aquí es donde fue el fin de la pelea. Aquí es donde se termina la pelea. Y Meléndez, golpes de poder
uppers y ganchos. Vimos ahí trabajando al cuerpo también y al cuerpo otra vez ahí. Winchester tratando de amarrar. Y ahí entra el referee. Y bueno, decidió que había recibido mucho castigo y buena victoria para el joven Jorge Meléndez. Bueno, no sé, en cierta forma podríamos pensar que a lo mejor el referee lo detuvo cuando todavía podía seguir adelante Winchester, no lo vi yo noqueado, pero sí es verdad que una pareja era una pelea que se había mostrado dispareja cuando vemos aquí los números en lo que es de 49 golpes lanzados, Meléndez aterrizó 7 en los jabs nada más, el 9% de Winchester, los golpes de poder, la mitad de los que lanzó aterrizó el puertorriqueño, 33% para Winchester, el total ya vimos, 71 de 178 aterriza Meléndez y 37 de 128 es lo que consigue asestar James Winchester. Y te digo, si bien creo que podía continuar James Winchester, creo que se tornó la pelea muy dispareja. Estaba claro que estaba recibiendo bastante castigo, aunque en ese momento de tener la pelea no estuviera noqueado James, pero realmente creo que le podía dañar. Y él bien inteligentemente el referee lo tiene porque está por demás el castigo. Ladies and gentlemen, we have a time of 54 seconds in round number 4. Our referee in charge, Ricky Gonzalez, stops the contest. He is the winner by way of technical knockout, Jorge Destroyer Meléndez. Bien, ahí está. Y bueno, en cuanto al puntaje, en los tarjetas de los jueces estaban 30 a 25, todas a favor precisamente de Meléndez al momento que se detuvo la contienda. Así que venía la pelea precisamente apuntando a que iba a ser un triunfo para el puertorriqueño, el de Baja, Vega Baja, Puerto Rico, y que consigue, como dijimos, su victoria número 25 con 2 derrotas, 1 empate. James Winchester se queda con su 7ª derrota y 15 victorias en el momento. Así que eso es lo que hoy se acaba de sembrar como la última de estas, este grupo de peleas preliminares en lo que corresponde al arranque de una buena cartelera que tenemos aquí en Madison Square Garden. Señoras y señores, estamos aquí con esta noche de boxeo de campeonato Showtime Championship Boxing que tendremos en este día, en donde obviamente los protagonistas será Miguel Cotto y Austin Trout. Les saludamos de nuevo a cuenta Raúl Diamante Márquez, ex campeón del mundo, ex olímpico y también un brillante comentarista.